Era yo en aquel entonces muy joven y estaba encargado de las haciendas de mi padre. El 4 de octubre, a las 5 de la tarde, aquel apóstol de la libertad había muerto y en una carreta tirada por bueyes fue conducido su cadáver al pueblo de Catarina, en donde hasta hoy, bajo una lápida lamosa y semidestruida, se encuentran los restos de nuestro máximo héroe y gran patriota, general Benjamín Zeledón. Esta misma intervención ha sido causa de que los demás pueblos de Centroamérica y México nos odian a nosotros los nicaragüenses. Me sentí herido en lo más hondo cuando me decían vende patria, desvergonzado, traidor. Al principio, contestaba a las frases que, no siendo hombre de Estado, no me consideraba acreedor de los títulos deshonrosos. Pero después comprendí que tenían razón, pues, como nicaragüense, yo tenía derecho a la protesta. Y después vino José María, se ganó la José María Moncada. Ese fue el que hizo la intervención, de la intervención de los Estados Unidos. Que ya no se resistía. 5,000 yankees vinieron a Nicaragua. My name is William Gandol. I am now 77 years old. I was born in New York in the United States of America of working class parents. I joined the Marine Corps when I was 18 years old and came on the United States ship Ogallala through the Panama Canal to Corinto. ¿Cómo eran los yanquis? Los yanquis. Ajá. Cheles. Chele, ¿eran malos o buenos? Habían unos malos. Y es que los yanques salían para un lado de un valle que tiene Quilalí que se llama La Gloria. Y a ellos les gustaba la cususa. Entonces llegaban a las casas y las mujeres les temblaban. No hay cusuca aquí, les decían. No, don Yanke, le decía, no hay cuzuca aquí. ¿Los miró de cerca? Eso, Yanke. Ajá. Casi no, porque nosotros les teníamos miedo. Sí. Que ellos a principios, todo el que hallaba por delante lo mataban. Eran generosos primero. Enseguida ya no, cuando comenzó ya dentro la guerra de verdad, eran albazos. Asesinos. Lo golpeaban, mataban. Primero. Then we started to fight the Sandinistas, which we were told were bandits. And we started to help the conservative forces to try to kill Sandino and his men. We committed many atrocities against the Nicaraguan people. We killed women and children. We killed men. We burned houses. We raped women. I personally took part in rapes of women. One time, 19 Marines raped one woman in Managua. Thank you.
Él vino a San Bernardino, que tiene una compañía en San Bernardino. Ahí desde ahí vino a permanecer, a trabajar. Y ahí se convocó unos varios compañeros para empezar la batalla. Nos encontramos en los minerales de San Albino, en la comunidad de San Albino del municipio de Jícaro. El general Sandino aquí retomó la idea con 29 compañeros y fueron 30 con él para iniciar la lucha en contra la explotación norteamericana en Nicaragua. Y mi papá, como le digo, de aquí se levantó con Sandino. Yo soy hijo de Eulogio Espinal López. Mi nombre es Primitivo González Espinal. ¿Su papá fue uno de los 29? Sí. De aquí se levantó, se fue 14 años. Mi padre sabía que yo tenía voluntad de irme a luchar a la par de Sandino. Ellos nunca me dijeron que no, aunque no era muy gustoso para ellos. Entonces, pues, ellos pensaron de que mejor que me fuera yo a empuñar el arma. Y entonces mi padre lo que hizo fue aconsejarme que cómo podía hacer yo para protegerme en los campos de batalla. Él me dijo, busque siempre su defensa y allí se parapeta bien en su trinchera y así va a combatir. Aunque tenía 20 años, pero yo era bastante demedradito, no acababa de crecer. El mismo Sandino dijo, cuando estos muchachos vinieron a mi poder, estaban pequeños y ahora ya son hombres barbados. Fue ya en el último año de la guerra. Se fue, eran 30 con él. Se fue, eran 30 con él. Dejar la casa a la milpa es jodido, pero es bueno. Por pensar hacia Sandino, lo llamaron bandolero. El comercio con 500 hombres aquí en esta montaña, el Chipote. Era pura montaña, y el comercio de la casa era en medio de la montaña. No era montaña, la casa. Sí, los combates, uno fue en el Zapotillal, ahí en Plan Grande, ahí combate fuerte, cuando ya. Ya estaba esperando el general. En San Fernando. Un general que se llamaba Miguel Ángel Ortez. Ese hizo una. En el Rapador hizo un asalto grande. Mató como 40 yanques. Él murió todo, ¿no? Solo uno salió. ¿Y de la batalla del Chipote se acuerda? ¿Se acuerda de la guerra en el Chipote? Pues y aquí fue. Aquí fue todo esto. ¿Usted miró los aviones? Toda la guerra que estuvo ahí, lo llevaban a esconder las paredes de nosotros, unos despeñaderos. Ahí en el sí. Ese cerro. Ajá, ahí los iban a esconder cuando el avión venía. La verdad es que estamos en el cerro El Chipotón, que se le llama, ¿verdad? Donde estuvo Sandino. Que estamos a unos 500 metros arriba del Chipote realmente, y aquí pues fue donde se asentó el general Sandino con la tropa que formaba parte pues de su ejército defensor. Aquí se asentó porque en el poblado allá abajo, en la calle central, era la pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea Norteamericana. Entonces era un lugar estratégico como para poder saber en qué momento podía venir una flota o un avión, o bueno, en ese momento eran aviones. Y aquí el general salía en su tropa hacia Quilalí, hacia Bugulí, hacia Jícaro, hacia Mura, hacia Ocotal, operaba hacia Honduras, de aquí digamos el centro de operaciones. Y aquí es donde nos dice la historia que cuando los gringos lograron entrar aquí, que el famoso ataque de los aviones a los muñecos de Zacate, pues, porque era impenetrable. Impenetrable porque toda la zona era una zona de correos de Sandino. El general vivía informado de todo lo que pasaba a su alrededor. Porque ya sabemos que caían los aviones en Ocotal, caían los aviones allá en Apalí, en San Fernando, caían los aviones aquí en Quilalí. Entonces, digamos, el general tenía una información de todo avión que venía a Quilalí. Cuando él estaba en el Chipote, que se bajaron un avión, nosotros estábamos en la montaña, porque andábamos huyendo, porque ya estaban los yanques en Quilalí, quemando todas las casas.
estaba como de 7 años. ¿7 años? Estuvo aquí, sí. Estaba con mi mamá y mi papá porque ellos eran los que le cuidaban a él. Sí, cocinera. Y los hombres le ayudaban, pues, en el ejército, a andar en los combates con él. Aquí jóvenes estuvieron ellos. Aquí estuvo un comandante, ahí estuvo otro abajo. ¿En esta casa? Sí. El estado mayor de él era allá, aquel lado. Sí, ¿al otro lado del patio? Ah, sí, al otro lado. ¿En el Chipote? Sí, allá, del Chipote. Ahí estaba él con la gente, con el ejército directo que él tenía. Yo me acuerdo de él, la estatura de él, ¿cómo era? Un hombre de izquierda, alto, sombrero de pelo, cuatro de los tres tipos, así estaba él, una bota fuerte, aquí. Caminaba con cuatro guardaespaldas él. ¿A caballo? A pie. ¿A pie? A pie. Era el hombre más deseado que yo conozco en mi vida. Todo, todo, todo. Y una vez recuerdo yo que recién llegado donde él cuando nos mandó a llevar, yo salí con mi bota fuerte, sin amarrar y allí, como lo hacía en mi casa, que no había novedad ni con toda tranquilidad, ni peligro. Y me dice, Pedrito, ¿y si el enemigo lo sorprendiera así como está? Usted dejaría las botas y usted saldría descalzo. Tiene que aprender mucho. ¿Ve? Sí, general, usted tiene razón. Siempre amarse sus botas, ¿no? Siempre, siempre. Porque hay que estar listo. ¿Qué le gustaba comer al general? Mataba vacas. ¿Frijoles? ¿Gallinas? Sí, gallina, bastante gallina. En ese tiempo era rico de animal. Frijoles había bastante. ¿Y a él le gustaba? Sí, comía igual a todo. Igual pobre, comía, todo pobre, así era. ¿Comía con todo? Todo, todo, sí. Él salía a visitar la familia, los chihuines. Salía dando el espejo. Ahí salía hasta abajo. Ese local más abajo había un retén. Hasta allí llegaba él. Él salía con realitos a darle a los chavales y cuidar a las mujeres, a saludarlas, porque era generoso. Los barcos con la voz clara. ¿Clara? Clara. Clara. No ronca, clara. No, sí, clara. Yo no sé por qué lo pintan a Sandino tan feo. Puro espantapájaro, no, Sandito era guapo. ¿Y el corazón? Pues él no era malo. No digamos las tropas, ¿verdad? Porque en las tropas hay de distintas, ¿verdad? Uh-huh. Pero él no. Él no era malo. No. Bueno, pues nosotros no recibimos maldad de él. A nosotros no nos hizo mal. Nos hallaba las tropas de Sandino en la montaña, no nos hacían nada. No. Libertadores, que con sangre y no con flores venimos a conquistar la segunda independencia, que traidores sin conciencia han querido profanar. En la selva, en la montaña,
fuerza o por la maña, nos haremos libertad. Al general Pedro Altamirano, un hombre muy respetuoso, dicen que es muy malo. Así, la gente, ¿verdad? El pueblo dice, muy malo este general, muy chalequero, muy asesino, muy esto, muy el otro. Un hombre que no entiende de disciplina ni nada. Eso es muy mentira. Él tenía un hijita que se llama Matildita. El ojo y la cara de los dos viejos, doña María y el general Pedro Altamirano. Y un compañero cometió la estupidez, ¿verdad?, de hacerle a su mujer. Cuando el general Pedro Altamirano viene de su comisión, se indignó, ¿verdad?, él, y dice, ay, pero yo no puedo actuar. No, yo mando un correo inmediatamente para donde el general Sandino, para que él me ordene lo que debo hacer. Ya despachamos esa correspondencia. Cuando llega la carta a mano del general Pedro, ahora sí, dice, buscó el código. La circular que tenía, ¿verdad? De lo que tenían que hacer en ciertos casos extraordinarios, y dice, fusilarlo. Lo iban a fusilar, pero resulta que la Sub-Thompson, ¿verdad? La ametralladora Sub-Thompson se pegó. Ya el general Altamirano tenía en la conciencia de que fusilar a un hombre que había luchado tantas veces, con qué dificultades, ¿verdad? Ir a morir por una mujer. Él se imaginó todas esas cosas. Y ver que va a la muerte y que la máquina también se opone, ¿verdad? Dice, entonces, dice el rebo de allá, general Pedro Altamirano, mándeme la Sub-Thompson, yo se la voy a poner de tiro para que usted me fusile. Le trajeron la máquina, la compuso y ya se la mandó, solo de tirar. Cuando le agarra la Sub-Thompson, el general Altamirano, pensó, ya se pegó la máquina, ya se le, es esa idea de que hay que perdonarle la vida a este hombre, pero yo voy a hacer un experimento. Yo voy a hacer que le tiro la descarga, ¿verdad? Pero voy a levantar para arriba los disparos. A ver si dispara a ver qué era lo que tenía la ametralladora. ¿Cuál es el asombro, verdad, del general Altamirano? ¿Qué le hace, verdad? Y la levanta, pa, 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 se fueron todos los tiros. ¿Eh? Pasó ese pasado. ¿Lo perdonó, pues? Lo perdonó. Soy Altendo, dice. Soy Altendo. Que se vaya para la columna del general Collins, porque yo no quiero verlo, aquí no quiero verlo más, y lo despachó para la columna de Collins. ¿Y tocaba algún instrumento él? No, él no, tocaba mucho. Pero andaba su músico, ¿verdad? O sea, andaba que... músico, ¿sí? Guitarra, acordeón, concerto, todo. Cabrerita era uno de sus músicos, ¿verdad? Sí. ¿Lo conoció usted? Sí, yo a Cabrera lo conocí, un hombre bajito. ¿De dónde era él? De aquí abajo, yo no sé, yo creo que era él, como de Ginotero. Toda esa gente de allá era, toda la que andaba con él. En San Rafael tuvo una novia. Blanca. Al llegar aquí, después de iniciada la lucha, la conocí. Intimé con ella. Sus ideas y las mías eran iguales. Estábamos identificados. 5 años estuve separado. Luego, pudo ella entrar en la montaña. Mi esposa nunca ha cejado en su espíritu. Transcríbole el mensaje que en este momento acabo de recibir de mi esposo. Recibo noticias confidenciales que no ha sido declarado el armisticio por parte del doctor Sacasa, y así se explica que mis fuerzas estén siendo atacadas frecuentemente. Reclamo seriedad por parte del doctor, y si no hay satisfacción a este respecto, las responsabilidades desde el mismo instante quedan del doctor Sacasa. Úrgeme conteste inmediatamente para despachar en este instante. Blanca de Sandí. Aún estoy recibiendo el golpe más rudo de mi vida,
considerándolo un sacudimiento a cualquier letargo de mi espíritu. Mi inolvidable esposa pereció en el parto a consecuencia de golpes recibidos al caer de una mula, cuando nuestro cuartel se conducía a esta población, trayendo mis instrucciones para concertar la paz. Prepárense. Yo voy a ir. En mi deber está cumplir con mis deberes, dice ante el presidente esa casa, porque ya era esa casa. Pero se preparan para que se defiendan a lo mejor que puedan. Yo no vuelvo. Pesado cuando murió él, de la manera que lo secuestraron. Lo mataron engañado. Aquí estaban cuando asesinaron. ¿Y quién les avisó a ustedes? Nadie. Y aquí los persiguió la guardia. Los iban a matar y salimos escondidas hasta San Albino otra vez la gente. Y allá hallamos gente que los ayudara, si no lo fue. Cuando ya lo mataron, ya nosotros quedamos aquí, que ya no hubo guerra, ya, todo, ya quedó Somoza, el que lo mató, ¿verdad? Era lo que era hombre. ¿Era hombre? Sí. Y no era asesino. Un hombre bueno. Y que el que es sandinista y sabe lo que es sandinista y sabe cómo los amó sandinos, que siguen el mismo rumbo, ¿verdad? Es a bandido, sí, a Somoza, a bandolero. Y Sandino nunca tuvo propiedades, que traducido al español quiere decir... Él no nos despreció. Él dijo, le dijo al ejército, que él iba a morir, voy a morir, pero vuelvo. Sandino bandolero y Sandino nunca tuvo propiedades.